Hola Sofilmers, bienvenidos a mi canal Sofilmers. Y como vieron por el título, acá abajo les traigo un nuevo video que es mi experiencia con el piercing del ombligo. Este video en realidad no me lo pidieron, yo tenía muchísimas ganas de hacerlo, pero en el 100 preguntas incómodas en 5 minutos le dejé una tarjetita para ver si lo querían ver. Los que respondieron me dijeron que sí, así que bueno, acá se los traigo. Antes de comenzar con el video, déjenme en los comentarios qué clase de videos quieren ver. O sea, algún video, el que quieran, el que se les ocurra. Porque digamos que no estoy teniendo tantas ideas. Tengo muchas ganas de hacer videos que obviamente requieren su tiempo y no se hacen obviamente un día para el otro. También déjenme ideas que ustedes quieran ver, porque yo quiero hacer contenido que a ustedes les guste. Y yo voy a hacer lo más rápido posible a todo lo que ustedes me pidan. Yendo al video, más o menos voy a contar mi experiencia y algunas de las preguntas que ustedes me hicieron acerca del piercing. También voy a responder preguntas básicas. Así que bueno, sin más bla bla, comencé. Para los que me siguen hace bastante tiempo sabrán que yo tenía el piercing de la nariz, el que vive acá, la argollita. Pero por cuestiones de que mi escuela no aceptaba piercings, me lo tuve que sacar porque como que ya se tornaba un tanto molesto el hecho de que siempre venían a decirme que me lo saque, que me lo saque, que me lo saque. Yo no me lo quería sacar, además de que era mi primer piercing y la verdad que me gustaba bastante. Pero cuando ya se tornaron muy molestos, que era literal todos los días o recibir notitas diciéndome que su hija se tiene que sacar el piercing, bla 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 bla, yo obviamente que no me iba a quedar sin piercing, porque a mí ese piercing me encantaba. Entonces dije, bueno, hacemos lo siguiente: yo me saco el piercing de la nariz, pero me hago otro piercing que no se vea, obviamente, que no sea de la cara o de alguna parte del cuerpo que se pueda ver. Yo ya tenía segurísimo que yo me quería hacer el piercing del ombligo. A mi mamá más o menos que la convencí, la idea no le gustaba, pero fue como más rápido. Me dijo que sí y me ayudó a convencer a mi papá, que mi papá era un total y completo no. Un jueves 3 de octubre, cuando estaba pasando todo esto de que me tenía que sacar el piercing, digo a mi papá, estamos comiendo la noche, pa, ¿me puedo hacer el piercing del ombligo? Y me dijo un rotundo no. El viernes siguiente yo le escribo a mi papá por WhatsApp, le hago un testamento bastante grande diciéndole si por favor me lo dejaba hacer, que iba a ser el último, bla bla. Entre todo esto, a mis mejores amigos de Instagram les había preguntado cómo podía hacer para convencer a mi papá para que me deje hacer el piercing, y bueno, me dijeron decirle que es el último, bla bla. Bueno, el tema es que mi papá me dijo, bueno, después hablamos. Otro día, sábado, al mediodía, yo ya le pregunté a mi mamá y me dice si pediste turno. Ahora llegaba la parte de decirle a mi papá. Eran tipo 3 de la tarde y mi mamá le dice, al final se lo puede hacer porque se lo vamos a ir a hacer ahora si vos la dejas. Y mi papá dijo, hace como quieras, que haga como quiera. Estaba muy nerviosa, yo literal estaba tan nerviosa, el mayor miedo que tenía yo era desmayarme. Si no saben, el piercing de la nariz, yo me desmayé. Llego al lugar, yo al chico ya lo conocía porque ya me había hecho este piercing, no sé qué, bueno, bla bla, le digo que me venía a hacer el piercing de ombligo, ok. Y yo, antes de hacerme este piercing, había visto varios videos en los cuales a la mayoría tipo estaban parados, les marcaban dónde se lo iban a hacer, no sé qué, los acostaban para hacer el piercing. Bueno, a mí primero me hace elegir el arito, no sé qué, bla bla, lo elijo, qué sé yo, prepara los materiales, los desinfecta, se pone guantes, etcétera, etcétera, etcétera. Él se sentó en una silla y a mí me dijo parada y me marcó dónde me lo iba a hacer para ver si estaba bien, derecho, etcétera. Me marca, yo digo, bueno, ahora me va a costar. No. No me costó, chicos. Yo estaba a punto de literal decirle, esperá, no me vas a acostar a respirar. Agarró la aguja y me dijo, respirá. Yo no pude ni respirar, que el chabón ya me clavó. Pero eso fue interminable. No pasaba más la aguja porque yo no puedo no mirar. Entonces miré para abajo y yo iba viendo cómo pasaba la aguja. El tema es que yo no veía que la aguja pase para el otro lado. Para que cuando pasa yo no lloré ni nada por el estilo, pero cuando pasa pego un susto. Piro tipo alivio. Y mi mamá me dice, ¿estás bien? Yo me di vuelta, estaba pálida como una pared. O sea, era obvio que yo me iba a desmayar. Entonces le digo a mi mamá, estoy sorda, no escucho nada, me estoy mareando. Entonces bueno, me sientan, me suben las patas para arriba y el chico re amable me da un vaso de agua. Y bueno, me dieron un caramelo,
creo que también me dieron un chupetín. No llegué a desmayarme, sí me bajó la presión y así me quedó el piercing. Es este, yo elegí este, que tiene los dos brillantitos, y acá y acá. Bueno, la pregunta que más hicieron, sí me dolió. El piercing sí me dolió, tampoco es un dolor inaguantable, o sea, es algo que se soporta. Obviamente sentís algo porque es una perforación, igual todos obviamente tienen un diferente umbral del dolor. Sentís que te van atravesando la aguja y tipo, como que va yendo por partes, porque por lo menos el mío lo hicieron lento. Yo pensé que me lo iban a hacer rápido, porque este me lo hicieron re rápido, pero no, este iban como más con cuidadito. Además, como yo soy muy flaquita, metía la panza para adentro, entonces él tenía miedo y por eso me lo iba haciendo despacito, como que no me quede derecho o que me quede muy ajustado. Sentís como algo que te quema, como que te arde. Igual es ahí en el momento. Y sí que me dolía la panza un poco, pero no era nada de otro mundo. Bueno, me preguntaron mucho por qué me lo quería hacer, o si hubo alguien que me inspiró a hacérmelo. Que me lo quería hacer porque la verdad es un piercing que me gusta mucho estéticamente, que para mí queda re lindo. Y no, nadie me inspiró a hacérmelo. Bueno, también me preguntaron cuánto me salió el piercing. Creo que me salió 250 pesos. Bueno, ya yendo al tema, cuidado, me preguntaron cómo me lo curé. No me lo curé en realidad como me lo dijo el chico que me lo hizo. Siempre denle atención al que se los está haciendo, porque es lo que tienen que hacer, y seguirlo al pie de la letra si no quieren que después el piercing se infecte. A mí el chico que me lo hizo me dijo que me lo curé 3 veces al día por un mes con jabón blanco y agua tibia, y después que me tenía que poner unas gotitas de solución fisiológica o suero fisiológico, como lo conozcan. Y cuando me ponga el suero, tenía que mover el piercing para arriba y para abajo. Yo, la verdad, no les miento, no lo hice al pie de la letra, pero no siempre me lo limpiaba las 3 veces, sí 2 veces. Me quedó bastante bien porque yo me lo puedo mover para arriba y para abajo. O sea, está bastante bien. A mí me preguntaron mucho si el piercing se me infectó. La verdad que no. La infección del piercing del ombligo es cuando te sale una bolita. A mí no me salió nunca y espero que no me salga. A mí me ha salido pus, pero bueno, eso es normal. A mí me preguntaron si los primeros meses fueron incómodos o si tenía que tener algún tipo de cuidado. Bueno, el chico me dijo que por 3 o 2 meses, muy bien no recuerdo, no me tenía que meter a la pileta. Yo me lo hice en octubre y bueno, ya estamos entrando en la etapa de verano, por el tema de que la pileta tiene cloro y lo puede infectar, etcétera, etcétera. Ya después me dijo que trate de no dormir tanto boca abajo los primeros meses, por el tema de que se me puede infectar, no sé, por las dudas, por el tema de que esté rozando todo el tiempo con la sábana y eso. Ya que lo tengo hace 4 meses más o menos, ya puedo dormir tranquilamente boca abajo. Esos serían como los cuidados más básicos que tendrías que tener, o por lo menos que tuve yo en cuenta. Y después ya me preguntaron si me quiero hacer otros piercings. La verdad que sí, volverme a hacer el de nariz, ya sea el puntito o la argolla, me lo quiero volver a hacer. Después me quiero hacer la argollita del labio. Y bueno, ya después me surgirá por ahí algún otro piercing, o me empiecen a gustar lo de las orejas. Y por último me preguntaron si me lo tendría que sacar, me lo volvería a hacer. Y la verdad que sí, me dolió pero valió la pena, la verdad me gustó el resultado. No es tanto quilombo, por lo menos yo por el momento no tuve tanto quilombo con el piercing. Así que sí, me lo volvería a hacer. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, regálame un like, suscríbete por el botón rojo de acá abajo y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Comenta qué video querés que haga para la próxima y compartí el video si podemos ser muchos más Sofi Lua. Acordate de seguirme por mi Instagram, Sofi_Lua, que te lo dejo por acá y en la cajita de descripción. Y ahora sí, los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video.